Campanita. Muy buenos días, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, os vuelvo a pedir ayuda eh, respecto a lo que dije ayer. Porque, bueno, eh, no sé si se escucha bien el volumen de las entradas, ¿vale? Me interesa el, el volumen de las entradas si está bien, tanto de los vídeos anteriores como uh, de este, ¿vale? De los tres últimos vídeos, para intentar nivelarlas, porque he dicho, he, me he dicho gente que es que le da un susto a veces, que sube mucho el volumen. Entonces, bueno, para intentar regular eso y pues, pues intentar mejorar. Ya está, ni más ni menos. Eh, por otra parte, eh, tenéis el vídeo de ayer y de antes de ayer, que os van a salir en, por aquí arriba las. Las, uh, los links, bueno, para, para poder verlos, en los cuales tenéis ya 20 entidades bancarias, de las cuales, bueno, pues poder trabajar con ellas y cada uno tomar sus decisiones. Hay entidades bancarias que tener la cuenta abierta es totalmente gratis, eh, una tarjeta vale 7 pavos, eh, me parece que es eh, algo completamente a tener en cuenta para aquello de cualquier cosa que pueda surgir. ¿Vale? Es decir, inclusive utilizarlas como, oye, tengo ahí un colchón guardado, o tengo un, un dinero de emergencia, o eso que, que en España no se hace, esas cosas que en España no se hacen, eh, creo que es bueno tenerlo. O sea, luego ya cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Pero creo que tener. Eh, no sé, vamos a suponer, vamos, que tener mil euros en una cuenta por ahí, para, aunque estén parados, si encima te están dando dinero vale como puede como puede ser por ejemplo en las cuentas de Wise que cada mes te da dinero de lo que tú tienes ahí guardado pues a lo mejor te dan 50 céntimos 30 céntimos un euro eh, depende de la cantidad que tengas vale cinco euros yo qué sé eso ya cada uno depende de la pasta que tenga hay gente que tiene mucha pasta yo que sé eh, pues oye vas compensando por un lado el IPC te van dando ahí un dinerito y lo tienes guardadito por si te pasa algo por si tienes una necesidad imperiosa por si eh, imaginaos, yo que sé mañana en España eh, pasa algo y te tienes que ir pues ahí está o simplemente porque los ahorras para una paga extra para las Navidades, hacer unos regalos o para irte de vacaciones el año que viene, lo que sea. Cada uno, eh, bueno, pegarle dos vueltas porque yo creo que hay cosas que hay que empezar a meter cada uno dentro de su propia política económica eh, y dejar de, de hacer el amba como se ha hecho hasta ahora, vivir al día y, y, y no planificar las cosas de forma correcta. A eso lo hemos hecho todos, eh. cuidado que yo no he nacido sabiendo, evidentemente me ha costado muchos años acostumbrarme a algunas cosas y otras cosas pues las voy actualizando porque bueno, pues eh, el, la vida va cambiando, la globalización nos ha cambiado a todos mucho y hay que aprovechar eso, hay que intentar aprovecharlo. Así que bueno, sin más, vamos a, a Bitcoin. También os recuerdo, por cierto, que mañana por la noche a las 12 de la noche, o pasan por la mañana en, en, en Latinoamérica, se acabarán las ofertas de la web para quien quiera eh, coger algo. Se acaba ya. Eh, de momento, a día de hoy, que tenemos las, uh, el, los datos de IPC, vemos a las dos y media nos darán esos datos, a ver si eh, bueno, pues, eh, este 3.3% eh, se mejora. Si es un 3.2% vamos a tener una, una buena chicha. ¿Qué pasa? Que de momento en el SP500, bueno, tenemos ahí algunos <laughs> algunos muretes, ¿vale? El de los 4.600 o sea, es un murete interesante. Eh, sí que es interesante ver que no hemos perdido los 4.060, la zona del 4.558, 4.460. Entonces, bueno, eso es muy bueno de momento. ¿Vale? Aunque esta línea de tendencia está perdida, veis que la hemos perdido, ahora vuelve atrás, hace pullback. Si el resultado es bueno, tendremos una vela verde, con lo cual habrá sido simplemente un fake out y se irá hacia arriba. Y si no es bueno, pues se irá para abajo y ya iremos posiblemente hacia, bueno, una vez pasada la zona de los 4460, hacia la zona de los 4405, más o menos. ¿vale? Eh, esto, claro, en lo que respecta a a ese 500. pero ¿cómo nos afecta en Bitcoin? Pues en Bitcoin nos va a afectar exactamente igual, es decir, no penséis que... No. Es que hay mucha gente que piensa que, que esas cosas no afectan a Bitcoin y sí que afectan, pero es algo momentáneo, es decir, cuidado con la primera hora, ¿vale? Eso, como te lo dicen a las dos y media, pues la vela de las dos y la vela de las tres suelen ser velas muy tradicioneras, que no te dicen lo que, lo que hay, ¿vale? Entonces, si es negativo... Puede pegar un latigazo abajo, luego arriba, pillar a cortos, largos y luego seguir hacia abajo. Si es positivo, todo lo contrario, ¿vale? Primero se va abajo, luego se va arriba y al final deja a todo el mundo en Bragas. Entonces, muchas veces, os digo, el mejor trade es el que no se hace. Pase lo que pase, no cambies tu planificación. Otra cosa es que aprovechando el momento, hagas un trade de oportunidad eh, de una forma muy rápida y, bueno, pues teniendo en cuenta el riesgo que conlleva, ¿vale? El movimiento. Pero. Hay veces que es mejor parar, ver a ver qué hacer los locos y listo. Por otra parte. Uh bueno, dentro de la, de la zona tenemos esta zona de soporte, clara, clarísima, 29.500 29.530, más o menos esa es la zona que tenemos que intentar salvaguardar, si la perdemos, pues ya nos iremos yo creo que a la zona de los 29.000 en la cual tenemos este 50% de este canal y la línea de tendencia ascendente al menos tal y como yo la tengo dibujada en ese gráfico. Ethereum haciendo lo propio, de momento recupera la línea hace pulva a la línea de tendencia, que esta está bastante mejor tirada que la de Bitcoin, y el total market rojo rojillo qué pasa con el total market rojo rojillo y la dominancia de bitcoin subiendo pues que habrá coins que estén sufriendo vale no demasiado porque tampoco es, seguimos lo de siempre no los movimientos no están siendo eh, bruscos con lo cual mientras no haya movimientos de este tipo velas más grandes eh, no no van a sufrir mucho van a ir sufriendo muy poquito a poco o van a ir ganando poquito a poco, ¿vale? Muy despacito. ¿Alguna saldrá que pegue un disparo? Sí, claro, por supuesto, como es lo lógico. Eh, es un mercado muy, muy vulnerable a eso, ¿vale? Entonces, bueno, de momento eh, el dólar igual sigue a la baja, esperando sus noticias. Bien, pues probablemente vuelva a tocar otra vez la zona de los 102, y a partir de ahí vamos a ver qué, qué decide hacer. En cuanto a las altcoins, bueno, ayer veíamos al Bitrum, que está en esa zona de soporte, pero claro, como es tan jovencita, tiene tan poco tiempo, pues es muy difícil de tomar una decisión muy clara, más bien es un riesgo, es más bien es una apuesta más que otra cosa. Sí que es cierto que tenemos esta zona de mínimos en la cual se ha reaccionado muy bien. Pues bueno, pues si se nos cae a la C 0.95, pues quizás tengamos ahí una compra más o menos decente. En la parte negativa, de momento tenemos a Crypterium, Nord, CTRS y NJ. ¿Vale? Ahora vamos a ver que tengo, tengo pendiente, eh, porque soy un poquito perrillo y se me, se me olvida yo me lo apunto por aquí pero hay veces es que se me olvida hacer y tengo pendiente de hacer algo en en diario y en cuatro horas que no se sé, me olvida no se sé, me olvida guillermo eh, vosotros me pedírmelo pero pues tener en cuenta que tengo tantas cosas muchas veces que se, se me va a la pizza entonces recordármelo que yo siempre procuro apuntármelo y procuro decirlo pero hay veces es que se me olvida y bueno pues es lo que es lo que hay así que vamos a ver qué tenemos por aquí eh... En la parte positiva, porque la parte negativa es que, bueno, tampoco es que son Son pequeñas pérdidas que van sangrando poco a poco, un 2, un pico, un 2, un 3, ¿vale? Eh, más de la mitad de la tabla está perdiendo. Pero, eh, ¿qué tenemos en la parte positiva? Hay que intentar ser positivos también, que de vez en cuando, tampoco vamos a volvernos locos. Onda, mira. Oh my god, digo, Economy. <laughs> eh, que digo, Economy es una coña, ¿no? Eh, Planet, eh, 11%. Drep, un 8, 75, Bueno, Batman no nos interesa demasiado. Omi, un 427. Polis, Rune, es una de las que hay bastante gente por ahí. Maker, un 256, que sigue ahí en su camino. Yo sigo pensando lo mismo. Creo que va a venir a la zona de soporte. Aquí tonteará un poquito y luego se irá, se irá al alza. Fijaros que la tontería del dibujo que yo tengo aquí... Para un posible rebote, nos está mandando a finales de septiembre. Ojo, vale. Entonces, eh, y creo que esto va a ser con todas las altcoins. Es decir, tendremos un agosto un poco de retroceso tonto lateral y, y, y un septiembre ya un poquito más, quizás más descendente. Y a partir de ahí, empezar a ver algunos rebotes en algunas altcoins, incluso en algunos valores. Depende del mercado en general, porque ya sabéis lo que digo siempre: si no. Hay para Coca-Cola en las casas, no va a haber para Bitcoin. Si no hay para sostener tu propia empresa, ¿cómo va a haber para invertir en otras? ¿No? Entonces, bueno, Maker es una de las gordas, de las grandes a tener en cuenta. Recordar que tiene una, muy poquitos tokens en circulación totales y, y muy poquitos que les quedan por por escupir. ¿no? Básica Attention token que hará lo suyo en su momento. Eh, a mí no me cabe duda de que llegará al dólar. Y bueno, pues, pues ahí está, sus máximos están cerca de los dos dólares. Eh, que llega más arriba, fantástico, pero de momento para mi primer objetivo está en la zona de 0.50. Estos apoyos que tenemos aquí, más o menos, vale 0.48 y medio. Y luego la zona que tenemos aquí en la línea verde, en torno al dólar, que luego llega a los máximos y hace lo que sea, vale maravilloso. Pero de momento, paciencia, ir acumulando los que vayáis teniendo eh, tokens de, del propio navegador. Y bueno, pues eh, ahí paciencia. Eh, Melo está viendo por ahí, Noya y bueno, los, los Titan Arena, Shiva, Shiba que sigue rascando poco a poco, otro 2% hoy. Fijaros que a pesar de haber hecho ese retroceso y a pesar de que, bueno, pues eh, Bitcoin cayendo, muchas altcoins cayendo, pues Shiba sigue, sigue a lo suyo. ¿Por qué? Pues porque tiene esos fundamentales. Entonces, bueno, mientras lo mantenga y lo va a mantener hasta los finales de agosto, si no me equivoco, bueno, pues irá y yo creo que su objetivo está bastante claro. ¿Qué pasa? Que, bueno, es que tiene que ir haciendo sus dientes de sierra, porque si no, se va de madre. Fijaros que en cuatro horas ya ha tenido varios toques arriba, fijaros que en una hora eh, también, ¿vale? Aunque tengamos... Esta zona que ya pues, parece que quiere caer, pero bueno, si viene a 50%, rebota y tiene que tiene que hacer eso, ¿vale? Si no, es imposible seguir subiendo. Bueno, no es imposible, es posible, o sea, podemos irnos a RSI a 90 puntos, pero que no es lo normal. Salvo fiebres, ¿vale? Salvo fiebres. SNX, un 2%, también bastante bien lo está haciendo. Sigue manteniendo una línea muy parecida a Shiba. ¿Veis? Si veis un poco el dibujo, es muy similar. Una línea, una línea ascendente desde un punto, ¿vale? Entonces, desde este punto sigue con su línea ascendente. el que pasa? Que Shiba ya está casi, casi intentando ir a por estas zonas, pero SNX todavía está un pelín más atrás. Así que, bueno, hacia la, hacia la zona de 3, buena cosa es. Uy, se si me ha salido un pareado. Los presets, 3 centavos, 1 y bueno, poca cosa más, tampoco tenemos mucho más. Eh, ¿Qué tenemos? Finalizamos respecto a Bitcoin, ¿vale? Os vuelvo a repetir, tener muy en cuenta la vela de las 2 y la vela de las 3. Si no vais a coger ningún riesgo, estaros quietos, mirar, observar el mercado y aprender. Y, y si vais a hacer algo, pues hacerlo con mucha cautela, ¿vale? Con mucho cuidado y con cantidades pequeñas. Lo que digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.